Seamos con unos artistas de esta tremenda sorpresa y es que con flores, 500 mil dólares y un Rolex fue lo que les regaló Tecachi a Jaylin por su Happy Birthday to You. El rapero estadounidense Tecachi sorprendió este martes a la urbana Jaylin, la más viral, quien se encuentra ingresada en un centro médico tras someterse a una cirugía plástica. ¡Otra! Oh, ¿Y dónde ella va a ser? Con varios regalos costosos por motivo de su cumpleaños número 21 señores, ya ustedes saben. Flores, 500 mil dólares y un Rolex. ¿Eh? Para que vayan pensando ya, le tienen hasta septiembre para el cumpleaños. <laughs> para que vayan cogiendo ideas. ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón. ¡Qué más ¡Qué años perdidos. 18, 18, 19, 19 20, 20, 21. ¡Uh! Mira, ya tú, no, ya tú eres el presidente de RD, mira, un presidente. Es otra. Un beso. No te lo puedo poner porque está mala, Pero, ya. Ay, 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 señores, ya ustedes pueden ver. Ahí, Yailin, saliendo de que se sometió a una cirugía, más adelante ya dirá de qué es, pero sus regalazos. Qué lindo se vería ese Rolex en esta mano rubia, platinada. ¿Qué te opina tu comadre y tu nuevo, ¿cómo dice? dices? Bueno, ¿no? el, Cuñado, el, el nuevo compadre. Compadre, exacto, compadre. ¿Qué Yailin se está haciendo primero? <coughs> es lo que yo digo, tiene que ser una alípago para el abdomen, después que ella dio lugar a la muchacha. No, no, ya a ella no le cabe más cirugía. Yo pienso que ya ya debe bajarle dos rayas y en vez de hacerse una cirugía, compre dos o tres solares para acá, para el lado. Ay, mi madre, rompió rey. Nueve cirugías. No se ha hecho. <laughs> ya debe bajarle porque ya tiene eh, los labios demasiado exagerados, tiene muchas cosas ya. Los glúteos. tienen que hacer ejercicio. Los glúteos ya tiene como. Tiene mucho, se puso mucho glúteo, sí. entonces se le ve la canillita. La canillita. Y se eso eso ve eso es fatal. Ese, de esa gallina de uno y medio. Eso se ve fatal. Las mujeres no entienden eso. Se ponen los senos grandes, la naga grande. entonces, la canilla y los brazos para sí, cuándo? Sí, no, tiene, porque eso da es, seguidilla, dicen que sí. el que, que hace mucha cirugía quiere seguir haciéndose. Uh -huh. Ya ella tiene que invertir en otro lado, que no sea su cuerpo, porque ya se ve bien así, para los gustos. Para mí ya se ve, no, no está bien tanta cirugía, para dañando. mí, mi opinión. Y estos regalos, 500 mil dólares, ¿cuántos son, Jorge Luis? Calcule, hágame favor. 25 millones, 20, 20, 20, 20. 28 de millones, 27, 28 millones de pesos. le regaló, yo espero que Yailin nunca se ve en mala. Esperamos. Yo, no, ella no puede caer en mala. Con medio millón de dólares. Si no lo administra bien ahí. Emma, yo me pongo bien y los míos los pongo bien también. A los que andan conmigo. Con, con 28 millones, Emma. La J -Wow que ella tiene vale eso también. Entonces, está buscando mucho dinero, debe invertirlo, un consejo. Vean todas esas entrevistas de los ex ricos que nada más le quedan los cuentos. Uh -huh. Y vender una entrevista por cuatro mil o cinco mil pesos. Por este muchacho, eh, está dándole mucho dinero a Aileen. Está dando de que hablar. Entonces, esto no es de amistad. Ya lo de amistad deben ellos dejarlo aparte. Eso, eso no es amistad. No, no, porque ya el sonido lo tiene internacional. Yo no creo que en este país a él le interese el sonido. En África, son locos con él. En África, los que el, no hablan oh, en español, idioma. el video? Oh. Okay. Uganda, una, Uganda ¿eh? una, una cosa así, son locos con él en todo lo, el mundo entero. Putin es de Rusia, ¿o escucha la música de él. <laughs> ya con él, él un Madonna en su tiempo, los tiempos duros. Pero ya yo creo que de Yalín debe manejar esta parte, ya aprovechar. Después en vez de ella ponerse en una escuela de baile o de algo, se hizo una cirugía. <laughs> Mira, buen punto. En vez de ella incursionar, vamos eh, dos veces a la semana, tres veces a la semana con un coreógrafo para poder desenvolverme, con un maestro de ceremonia para poder expresarme, hacer un, un curso de oratoria para poder hablar. De, elocuencia Elocuencia y de canto también. Vamos a invertir todo ese dinero ahí. Con todos esos cuartos, yo estuviera en mi casa, vengan los profesores a mí. En el patio de mi casa, vamos al canto de dos a cuatro. Clase de canto. ¿Me entiendes? Coreógrafo de 5 a 6 le sirve de ejercicio también. Sí, que la entiende. bastante. Pues esa y tú ese meneo. ¿Me entiendes? Jay Lo y tú esa mujer José muere tiene 60 bailar, años. Y, cosa, y, mira y, cómo y sabe están. bailar de todo. Claro, sí. y un consejo a la familia de Yailín, al hermano, a la, hermano, la hermana, que ponga una rutique que préstamo. Que cojan un millón de eso, claro, para cuando caiga el meneo. Cuando caiga no tiene tiempo malo. O compren dos, tres o cuatro casitas de a seis mil pesos. Usted la pone a los primos y ahí Limbe cobra eso para ti. Siete, o digo, diez mil pesos. En la capital y no hay casa de siete mil. Claro, vamos, vamos a ingeniándola. Promocionate, paga promotores, te llaman a la discoteca para que tú cantes. Mira, tengo a Yailín en tanto, ¿cuánto ven para que venga? Uh, porque la están guardando para concierto, porque ya no puede, lamentablemente, un mm, conciertos. Todavía no puede. Se metan de Leo, DJ Patio, hacer canciones ya. Estoy Estamos cansados de cirugía y de regalo. Ey, y lo que yo digo, tú ves como decía... Los dos relojes que él tiene y la cartera, empeñado, dan unos cuartos. So Estamos hablando de algo positivo, eh. Esa muchacha está haciendo mucha cirugía. No, porque acá, bueno, no, porque la misma gente lo dice, que se ponga a hacer música, porque eso era, eso era lo que supuestamente ella decía que Anuel no, no la dejaba hacer, que era la música, entonces ya dime. Vamos, vamos a bailar de nuevo el video con audio. ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón, qué más te ha... 17 18 19 20 21. Mira. Ay, ay, ay. Yo te y si la señora hasta el primo de ella. Ahora, mismo, no nombre que está lavando oro también es ¿eh? que anda con ella y Moreno. Uh -huh. Y grande, se le ve que le dejan caer sus mil dólares de su dominio. ¿eh? Ya lo sabe. Toma ahí para que te. dice claro, no, la, ¿no? No la dieta, Toma pa ahí para que te lo lleve para la familia tuya. Dice ya. <laughs> 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 ay, ay, ay. No, Yailin está en uno de sus mejores momentos. Ya, Alessandro Pipi no suena en parte. Subió una foto que casi ya tú sabes, pero nada, la gente. Mm -mm. La gente está en Yailín, ahora la me metió no hombre. Es. Con todo ese dinero, eh, ay, ya, Es que tú lo que tú no sabes es que Alessandro está preparando un show. Una grabación. ¿De qué manera? De que mira, tú vas a entrar por aquí y me va a traer esto. Como ya hizo la otra vez, que se vino vestida justamente de color de la cosa que le llevaron a ella. Y se descubrió que fue ella misma quemando así eso. Como buena? que yo te diga a ti, eh, neta, para que tú me pides un ramo de flor y que venga y me lo pasen aquí en vivo. Y yo, ay, ¿qué estoy mal? ¿Y quién fue? Y fuiste tú que lo hiciste. Bueno, señores, Yailin. Yo siempre te he defendido aquí. ¿Eh? Entonces, dale callado a no los osombrosos. Bueno.